1997, Sony Vaio se inicia en el mercado de los ordenadores portátiles. En 2014 finaliza su fabricación. Hoy, en 2024, mirad lo que tengo. Es un Sony Vaio de la familia PCG. Este equipo, en concreto, incorpora un procesador Intel Pentium. Este procesador es un PGA 988. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Pues los que éramos un poco más avispados, o los que trabajábamos en el servicio técnico, nos traían muchos equipos de estos y podíamos adquirir en el mercado asiático procesadores de este tipo superiores al que traían de serie. Tú comprabas este producto, adquirías el procesador más bajo que había, que era este de aquí, el Intel Pentium, y luego nosotros lo reconvertíamos en un i5 o un i7. Eso sí, lo que hacíamos antes, previamente, nos traían el equipo de serie, hacíamos una actualización de la BIOS y luego reemplazábamos el procesador. Con ello, pues hacíamos el upgrade de su hardware. En aquella época, pues era diferente a la actual. No reemplazábamos el disco duro por un disco electrónico, un SSD. Dejábamos tal cual su disco duro. Normalmente venía de serie el de 320 GB. Alguno sí que quería algo superior, instalábamos el de 500 GB, pero era un disco duro mecánico. No había mucha mejoría en aquel entonces. No era un equipo para jugar. Esto es un equipo que realmente era para un uso de oficina. El sistema operativo que traía de serie era Windows 7. ¿Por qué? Porque, como os decía al principio de este vídeo, este equipo, su fabricación finalizó en el 2014 y Windows 10 se inició en el 2015. Entonces, no había ningún producto que saliera con Windows 10 de serie, de fábrica. ¿Por qué os digo esto? Porque nos encontrábamos que a la hora de realizar un upgrade podíamos realizarlo a través de la licencia de Windows 7, realizamos, digamos, ese traspaso a una licencia digital superior, pero nos encontrábamos los problemas de que la tarjeta inalámbrica, que era lo más común, dejaba de funcionar o bien era incompatible, no se adaptaba bien los controladores. Y esto pasaba aquí en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué hacíamos? Pues entonces reemplazábamos la tarjeta inalámbrica, la interna. Esto es una tarjeta Wi-Fi Mini PCI Express. Se cambiaba y entonces pues podíamos instalar los controladores adaptables para el sistema operativo de Windows 10. Otra opción era meter un pincho, un stick USB Wi-Fi. Este equipo de aquí me lo han traído con Windows 10, un Windows 10 ya personalizado, es de terceros, ya ha sido manipulado, cosa que no debéis hacer, de verdad, yo siempre lo recomiendo, siempre instalar un sistema operativo original y después este sistema operativo pues no está metido la licencia original de Windows 10. Tampoco se realizó un traspaso, un upgrade de Windows 7 a Windows 10, con lo cual ha perdido esa licencia digital. A ver, podríamos adquirir una licencia de Windows 10 y la podríamos adaptar aquí sobre la instalación nueva del sistema operativo de Windows 10, pero en este caso, por los recursos que tiene, pues ha decidido que solamente se instale Windows 7 para que pueda funcionar pues la tarjeta inalámbrica y bueno, puede darse un pequeño uso, porque ya os digo que actualmente, a ver, no dispongo de procesadores PGA 988 para poderlos reemplazar y dar una mejoría de su hardware, pero bueno, este equipo presenta otros problemas, aparte, digamos, de que no puede instalarse Windows 10, y es que el teclado, pues, las teclas ya empiezan a hundirse, incluso algunas empiezan a levantarse. Principalmente yo siempre me encontraba un fallo de fábrica, que es el touchpad. El touchpad es esto de aquí, el ratón por pulsación, y era que sufría mucho desgaste. No sé si es porque el lacado que le echaban por encima afectaba a lo que era la membrana, o bien pues un error de fabricación del tipo, digamos, de materiales que se utilizaban, porque los materiales, digamos, los plásticos, pues no, la verdad que no dejaban mucho que desear. Pero estéticamente, pues sí que tengo que decir que los colores eran muy atractivos, muy llamativos. Luego vino Acer y lo copió. Hizo una clavada, pero vamos, literal, ¿eh? O sea, se copió del todo. Fijaros que aquí tengo una versión más pequeña. Este es un 15,6 pulgadas. Este de aquí es un 17 pulgadas. Es mucho más grande, ¿veis? Este es el hermano más grande que hay. Después tendríamos otro
modelo que es un netbook, que es de 14 pulgadas, es mucho más pequeño. Si puedo un día lo traeré, que tengo un conocido que lo tiene. Y como veis, este de aquí pues está mejor cuidado, como no, este era mío, es de mi colección. Y bueno, es lo mismo, son el mismo equipo, lo que pasa que este ya incorpora un i7 y ya me encargué yo de hacerle el upgrade de su hardware. Y bueno, la verdad que estaban muy bien a su época, pues funcionaban bastante bien. Pensar que utilizaba una LCD con de cristal. Lo malo, el único inconveniente que veía era que en aquella época se utilizaba mucho el fluorescente y eso hacía que reflejara mucho la luz. Lo demás, podíamos ver una película perfectamente a oscuras y verla en alta resolución. Esta pantalla no es LED. Esto utiliza un sistema de inverter que alimenta los fluorescentes de la LCD. Y bueno, es una tecnología de aquella época. Después teníamos los botones de asistente, la web, bio, que esto era más bien para utilizarlo por si queríamos navegar por internet rápidamente, le pulsábamos en web y entonces nos accedía al navegador. Cosa que muy poca gente lo utilizaba, porque es que ya lo he visto, he tratado muchos bio y no sufren desgaste. Estos botones de aquí no sufren desgaste, esto significa que la gente no lo utiliza. Y poca cosa más. Bueno, este modelo de aquí disponía de PCMC. Con esto podíamos adaptar pues, tarjetas inalámbricas, tarjetas de vídeo o incluso tener más puertos USB. En mi caso, este de aquí no disponía de puertos USB 3.0, era 2.0. Y entonces le compré una tarjeta PCMC de 3.0. Otra cosita era su unidad óptica, la lectora de DVD para muchos. Pues fijaros cómo se mueve, era una pasada. Y la verdad que cuando la encajabas, pues no quedaba muy bien estéticamente, quedaba como desencajada, no seguía la estética. Es una pena que Sony Vaio no continuara en el mercado, porque ya os digo, un año después salió Windows 10 y podían haber reinstalado o instalado esos equipos de fábrica con ese sistema operativo más actual y hubiera sido muy atractivo, pero ya os digo, no sé por qué motivo no continuaron. Y bueno, este de aquí pues presenta múltiples fallos del sistema operativo. Voy a testear el disco duro a ver qué tal está y luego la memoria. A ver, todo el mundo sabe que este equipo no es nuevo, ni tampoco se vende en plataformas refurbished, pero sí lo podemos adquirir de segunda mano, incluso sus recambios. Este equipo no cuenta con docking station, pero algunos modelos incluyen la ranura PCMCIA. Actualmente se pueden adquirir baterías genéricas no oficiales. Sin embargo, si aún tienes la original, te recomiendo consultar la web del fabricante, ya que hubo una serie defectuosa que podría afectarte. En la parte trasera del equipo se encuentra la tapa de los discos de almacenamiento de 2.5 y la tapa para la memoria RAM. En los modelos de 15 y 17 pulgadas hay disponibles dos bancos para la memoria RAM. Para mejorar el equipo, con 4 GB de memoria RAM es suficiente. Mi recomendación es no exceder de los 6 GB, ya que instalar 8 GB es innecesario. Cambiar el disco duro de origen a un disco SSD es una mejora obligatoria. Con ello conseguiremos el rendimiento máximo. Tampoco te líes en adquirir el mejor SSD del mercado, busca una marca confiable y la más económica, con un mínimo de capacidad de 256 GB. La unidad óptica está unida mediante un tornillo. En la época, muchos reemplazaban el lector grabador DVD por un Blu-ray. Pero si tú vas a instalar Windows 7 con los codecs obsoletos que tienes actualmente, vamos, tú verás. Mi recomendación es adaptar una bahía DeVay para discos SATA, con ello podremos adaptar otra unidad de almacenamiento extra en nuestro laptop Vaio. Ten en cuenta que ya tiene sus añitos y este dispositivo seguramente la pasta térmica esté como una piedra. Si te sientes aventurero y tienes los conocimientos necesarios para reemplazar la pasta térmica, esto te va a ayudar a mejorar la temperatura del equipo. Y lo más importante de todo es que el fabricante no dispone de su electricidad
enlace oficial para la descarga de controladores, y esto quiere decir que nos tenemos de buscar la vida para conseguirlo. Pensar que este equipo fue diseñado principalmente para las tareas de ofimática. Podéis optar de instalar una versión de Linux. La tecla de boteo es la F12 y la tecla para el acceso a la BIOS es F2. Si has llegado hasta el final del vídeo es porque tienes un Sony Vaio, seguro. Deja el comentario a ver qué has hecho tú para mejorarlo. Y en el próximo fascículo, cómo restaurar un equipo Lenovo de hace más de 10 años. Venga, nos sentimos nostálgicos.